bastante enriquecedora y de inclusión social esta experiencia, donde en un ejercicio diagnóstico muy acucioso pretende ser lo que direccionará y visibilizará los derechos para la población diversa en el departamento de Risaralda. Esta es una actividad que tenemos el día de hoy, no solo para esta formulación, sino también una muestra artística y cultural muy propia de la población sexualmente diversa. Yo vine de santuarios para acá, para saber cómo me van a tratar, para participar a los temas con usted. Entonces me dieron información, yo pude entender y me vengo por aquí. Entonces nosotros queremos saber eso, que si van a poder apoyarte, nosotros puedes apoyar.